qué linda tierra. Muchas gracias. Ay, gracias, qué linda. Bueno, pues ya estamos listos. Pueden sentarse. Buenas noches a todos. Paisana, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, corazón. Karen Pateiro de Radio Veracruz, antes que nada, bienvenida a Orizaba, es un honor tenerla el día de hoy en el Auditorio Metropolitano Orizaba. Ya sabemos que después de 2 años sale el disco Invencible, con sencillos como Duele, Invencible mismo ahora. Ya sabemos que igual estuvo en un taller de composición con artistas jóvenes como Río Roma, Jess and Joy, entre otros. Y está bien informada. ¿Qué nos puede platicar acerca de todo esto así para todos los medios de comunicación? Bueno, pues este disco está hermoso, realmente es una petición de los fans, ¿no? Que querían un disco inédito después de los discos de la OPI. Y bueno, como yo soy muy complaciente con mis fans, pues les dije que sí, nomás que tardé un poquito, porque obviamente quise hacer un disco muy actual, un disco y con artistas jóvenes, porque nosotros los que tenemos muchos años en esto, pues necesitamos refrescar su imagen, refrescar nuestra música, nuestras canciones. Qué mejor con la nueva generación. Así que yo feliz de hacer duetos con Jessy, con Rey, con Cata, con Yandés, que dentro de 5 días vamos a hacer el video de Al Bailar. Y sobre todo es que a la gente joven le ha gustado el disco. Las descargas que han hecho a los fans han sido de todo el disco. Y eso significa que les gusta. Y a mí me gusta más, porque de eso se trata, cuando uno hace un disco, que la gente no nada más compre por 1 o 2 canciones, sino que lo compre porque está bueno, ¿no? Así que estoy feliz con este disco, su disco inédito, me quería mucho para que lo hiciera. ¿Cambio? Porque con Yandel es música urbana. Sí, nunca había cantado música urbana con Yandel y el Tata. O sea que ustedes saben que es el que hizo Loca como mi tigre de Shakira. Y cantar ese tipo de música me encanta, me gusta muchísimo, porque pues como yo soy costeña, mi amor, pues a mí todas esas cosas me gustan. Los conciertos con caos me gustan mucho. Que pueda combinar la fe de las personas para una causa, para gente que lo necesite, el talento del artista y sobre todo que yo sea como ese eslabón para que la gente dé, ¿no? Para esta causa tan común. Así que cuando a mí me invitan, me dan la oportunidad de hacer un show para causa, me gusta mucho, muchísimo. Porque al ser cristiana, pues definitivamente he aprendido a través de Dios que es mucho mejor dar que recibir. Cuando tú siembras en personas que necesitan tu tiempo, tu talento, tu dinero, lo que quieras sembrar, pues Dios te lo regresa con vida y salud. Y para mí me encanta, me gusta muchísimo. Tengo que ir en Estados Unidos, acabo todo así, que son 3 conciertos al hilo, viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y la verdad ya llego en México toda ahora sí que desinflada. Pero yo pienso que en agosto tendré un tiempito para... Y es un libro que no va a ser biográfico, tampoco es un libro cristiano, es un libro donde voy a contar todas mis anécdotas de todo lo que yo viví en esos 5 años de retiro. Hay cosas muy chistosas, hay cosas muy difíciles, que la gente no sabe. Hay muchas cosas que aprendí en esos 5 años que me he hecho ver que soy ahora. Cantó ópera con André Bocelli, ¿cómo se siente? ¿Qué satisfacción? Ah, bueno, imagínate cantar con André Bocelli, bueno. Y que me haya escogido, porque no fue algo así de que, oiga, yo quiero cantar, pues no. O que me hubiera encantado también pedirle, ahora sí que la oportunidad, pero bueno, él estaba buscando cantar con una mexicana. Siempre le ha cantado con todas las estrellas del mundo, Celine Dion, en fin, ¿no? Pero una mexicana, nunca había cantado con una mexicana opera. Y bueno, a través de que él pidió mis discos, ¿verdad? Porque lo mejor no sé en Italia, lo mejor no sé. Dijo que sí, que quería cantar como una mexicana. Y yo feliz. Lo más difícil era que quería que yo cantara en italiano. Y yo se zapoté con mis técnicos tonaco. Así que me tuve que poner a estudiar italiano un poco y a cantar con él en italiano. El disco Invencible grabó en un lugar mágico. ¿Cómo es ese sueño que está ahí grabando? Padrísimo, muy bonito. ¿Ya que lo vio y fue, no sé, una contradictoria? ¿Cómo? ¿Llovió ese día y fue una cosa? Ah, sí, llovió, pero bueno, estuvimos muy bien, pudimos grabar bastante en Quilitla. Me encantaría que en el estado de Veracruz me dejaran grabar algo. Es en el único estado que no me ha dejado grabar.
Hoy se los dejo. No son ustedes. Hasta que... van a grabar en algún lado de aquí, ¿verdad? Sí, ¿sabe por qué? Mira, este show lo hicimos en 2 años y medio. Y la verdad, yo soy una gran promotora de México. Porque yo salgo al extranjero y salgo a Centro y Sudamérica, claro. Entonces, cuando la gente ve esos países, dicen, ¿de dónde es eso? México. La gente piensa que estamos todos de sombreros y de guaraches, sí, ¿no? Exacto. Cuando ven todos esos espectaculares escenarios, por ejemplo, tuve la oportunidad en estos 2 años y medio de ir a grabar a 8 estados de la República. Entre ellos Valle de Bravo, entre ellos estuvimos en Mérida. Cuando estaba yo pensando qué teníamos que hacer, nosotros tenemos un albergue, que algo más o menos, era como por el Caribe, ¿no? Bueno, aquí no estaba, niños abandonados y todo eso. No sé, me sentí inmediatamente. Sí. Y yo sabía que esto iba a ser un éxito y que iba a ser ese concierto con causa. Sí, ser de tu corazón, ser de tu nobleza, o ser guerrera siempre, maravillosamente de ti. Entonces, pues, bienvenida a Orizaba y gracias por la oportunidad que nos estás dando de exactamente de tenerte y pues, ayudar todo esto. Sí, sí. Muchas gracias. Mira, generalmente cuando haces conciertos a gobierno, lo paga el gobierno. Acá no le pagamos un salario. Le dijimos o quiebras o ganas o y te quiero comentar, tenemos un auditorio magnífico que lo arrancamos en diciembre, una remodelación total. Y hay 4.000 lugares. De aquí al sureste no hay ningún lugar. Y ellas decían, no vamos a meter, decían, oye, sí, le ponemos este precio, querían abaratarte, yo decía que valías doble, generalmente encontramos un precio, y la verdad creo que trae una muy buena utilidad en mí, voy a decir, trae una buena utilidad, que bueno, que cubre tus gastos, y sobre todo, que trae una, todos salieron contentos. Felicito, qué bueno, me da mucho gusto. El público veracruzano ha respondido y eso, como que todo Dios se dio. El contacto, la causa, el artista, qué bueno, me da mucho gusto, lo felicito. Yuri, un mensaje gracias para la gente de Orizaba, por favor. ¿Perdón? Un mensaje para la gente de Orizaba. Pues nada, decirles que muchas gracias a todo el público de Orizaba que se ha citado aquí en este lugar tan hermoso, en este teatro tan lindo, en este lugar tan precioso. Muchas gracias. Gracias por apoyar esta causa. Les agradezco de verdad de maravilla y ojalá a los empresarios o el mismo gobierno me vuelva a traer, pero para otro lugar más grande, porque se quedó mucha gente allá afuera para que vean el show invencible. Así que felices y muchas gracias. Fuera de los escenarios, ¿cómo es Yuri? Igual, porque no tengo doble personalidad. Igual, tal cual. Un saludo para Radio Veracruz. Un saludo para Radio Veracruz. Un cariñoso saludo a todos los amigos de Radio Veracruz. Soy Yuri. Gracias. Yuri, ¿puedes dar un saludo para...? Ok, señores, ahorita vamos los saludos después, ¿va? Para que sigamos con las entrevistas. Sus fans necesitamos hacer espectáculos y me dice una mujer que lo tiene todo. ¿Qué le hace falta más a Yuri? Quiero comentar esto, estuve yo checando tu carrera. Una mujer que dices que antes lo tenías todo. Sin embargo, llegabas a tu casa y no me sentía a tu hija, a tu esposo. Sí. ¿Qué es para ti? ¿Qué más te falta? Una mujer. No, no me falta nada, no me falta nada. Dios ha sido muy benévolo conmigo y soy de las pocas artistas que tengo una familia, que tengo un hogar estable, tengo 20 años de casada. Y eso solamente se me lo da Dios, porque en este medio es muy difícil tener una estabilidad emocional. Por eso hay tantas artistas que están solas o divorciadas. Es muy difícil. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, que es un tremendo hombre, que siempre me apoya, que siempre está conmigo en todo momento, que es un estupendo padre, un estupendo esposo. Y a mi hija, que es el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Dios no se equivoca. Y Dios sabía que como era yo tan pollona para parir, dijo, no, se la voy a mandar del cielo, porque si no, no le va a entrar. Y me mandó a Camila, así te imaginas. Queremos felicitar, en verdad, como dices tú, sin Dios
no hacemos nada. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco a todos. Okay. Tengo entendido que salen todos, por favor. Salen todos. Si me ayudas ahí, un momentito. Ahí. Si me ayudas, por favor. A ver, salimos, por favor. Yo quiero que ustedes se den un aplauso por citarse hoy aquí, porque gracias a ustedes, esas personitas van a ser ayudadas, van a ser apapachadas. Así que dense un aplauso a cada uno de ustedes, paisanos, allá arriba también. Realmente es un placer estar con ustedes en esta noche. Hace como cuántos años que no venía aquí a Orizaba, muchos, ¿va? Ay, no hagan mueve porque después ya me siento ruca. Yo quiero agradecer a dos personas muy importantes. Al alcalde, José Manuel Díez, y a su linda esposa, la señora Osi, Fina de Díez. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por hacer este evento realidad. Yo personalmente tengo una deuda muy grande con el DIF.
Bueno, porque gracias a ti, pues yo soy mamá.